El problema es que tú has querido hacer una guerra que ya se te dio. Y te lo voy a decir claro, Santiago Matías, como tú dijiste, busquen lápiz y papel, porque no voy a dar mucha vuelta. No voy a dar mucha vuelta con ustedes. Para que comencemos a estar claro en unos cuantos puntos. Un hombre muy viejo para estar en dimes y diretes. Un hombre muy viejo para yo estar en dimes y diretes. Y que estén de muchachito demandado. Mandando cosas por otro lado. Y que esto, y que vamos a bajarle. Que vamos a esto. Yo no, aquí no hay que bajarle. Porque aquí siempre hemos estado como hemos estado. Y esto nunca va a cambiar. Mi éxito ha sido por yo sé como yo soy. Yo soy de verdad, yo no soy de mentira. Yo soy de verdad. Pues entonces, como yo soy de verdad, vamos a hablar de verdad. Aquí siempre se ha apelado por la unidad. Siempre la gente de fuera, cuando uno va, nos dicen, únanse. Es difícil uno aquí unirse con ciertas personas porque es incómodo tratar de lidiar con gente que quieren que uno haga lo que ellos hacen. Que uno mame como ellos maman. Y yo no corro así. Aquí hay mucha gente que tiene principios que no van a correr así. Pero aquí hay un sector que quieren que los tigres se unan para que pase esto. Porque ustedes mismos fueron los que dijeron: dejen las tiraderas y pónganse a hacer música y ya dejen eso. Que ustedes son todos dominicanos. Aquí somos dominicanos. Aquí lo que somos es dominicanos. Y todos teníamos ese discurso, ¿verdad? Entonces, miren cómo comienza la cosa, de que comienzan a unirse gente que tenían guerras liricales como Mozart, como Lápiz. Y eso ha traído, el concierto que más ha traído problemas de la bolita del mundo es el mío. ¿Sabe por qué ha traído problemas? Porque fue el mejor concierto que se haya hecho aquí en la historia, en República Dominicana, de música urbana. De un dominicano, y dígase de otro que venga de fuera, porque aquí prevaleció el talento. La gente no fue a bochinchar y a chimiar, la gente fue a gozar y a pasarla bien a la arena del Cibao. Pero bien, no va a ser tan breve, pero no quiero abundar mucho del tema, porque quiero comenzar diciéndole, yo soy un hombre y yo sí soy de verdad. Y no me gustan estos dimes y diretes, porque yo no puedo verte de frente y irte a saludar. No soy de ese tipo de hombre. No lo soy de ese tipo de hombre. Ni lo seré. Yerita, dale, siéntate aquí. No soy ese tipo de hombre, ni lo seré. Si yo no te caigo mal, yo no voy ahí a donde tú estás, porque yo sé que no te caigo bien. Pero tampoco yo te voy a invitar a mi lado. Aquí se han tratado de adjudicarse unas cuantas cosas, como que por ejemplo, esa gente le tienen de matar al artista. No, chulo. No, te equivocas. Te equivocas porque en este país todos hemos, o somos, o vamos a ser número uno. Dígase a los que tienen talento. El problema es que tú has querido hacer una guerra que ya se te dio. Tú has querido hacer una guerra con un tipo que ese artista no quería guerrear. Tu artista no quería guerrear, porque no quería faltar respeto, no quería nada de eso.
¿Me entiendes? Pero tú has puesto a ese artista que nos tire puya desde los años 1600. Y siempre, siempre, siempre yo tengo como 200 canciones que te puedo enseñar. Porque si fulano se compra un carro, y ay, él le ha tirado. Y si fulano se compra una cadena, él le ha tirado. Y si fulano compra una casa, él le ha tirado. Y si fulano hace esto, él le ha tirado. Pero nadie mira eso. Pero tú agarraste e hiciste, y te lo voy a decir claro, Santiago Matías, como tú dijiste, que me quiere, que me ama. Así mismito yo te voy a comenzar contigo. Te quiero y te amo. Y tú lo sabes, que te quiero muchísimo. Que hablamos muchísimo, que compartimos muchísimo, que nos fuimos de viaje a otros países. Muchas veces, que compartimos. Has venido a mi casa, he ido a la tuya. Oye, el nivel. Como yo, cuando yo llevo una gente a mi casa, es porque tiene que darse por el pecho, porque yo no, a mi casa yo no llevo toda clase de porquería. Aunque sé que me he equivocado en llevar gente a mi casa. Como tú sabes que yo también, Santiago Matías, te quiero mucho, pues también, con amor y cariño, yo tengo que decirte unas cuantas cosas que tú estás equivocado. Cuando tú encasillas a todos los artistas, por ejemplo, ahora está la modalidad que si por Mozart tengo que pagar yo, tiene que pagar muchísima gente, sujeto que está ahí, tiene que pagar él también. Un ejemplo, te estoy diciendo a Mozart, para no mencionar a tu archienemigo, a tu rival temporal, a tu rival eterno, que se llama Belino, no yo. Entonces tus problemas tú tienes que canalizarlo y tus energías es con él. Cuando tú encasillas, el grupo de qué sé yo quién, entonces tú mandas fuego a Abelino, le quieres mandar fuego a Abelino. Entonces, pero tú estás globalizándonos, metiéndonos a todos ahí. Y cuando se te hacen preguntas, que se quedaron siendo duros, qué sé yo qué, vaina. Sí, a mí me gusta ese término. Ustedes metían un huevo en poner ese término, que se quedaron siendo duros. Porque es cierto que nos quedamos siendo duros. Porque si sin un disco pegado te llenamos la arena del Cibao. Sin un disco pegado te voy a llenar el Olímpico. Right? Por eso es que somos duros y nos quedamos siendo duros. Nosotros no nos quedamos siendo blanditos. Y nosotros no nos hemos tenido. Y tú dices, tú eres el más abanderado de decir que hay que colaborar con los artistas de fuera para crecer. ¿Qué crecer del diablo tú me estás hablando? ¿O acaso 18 años que va a ser el año que viene? 17 años que estamos en la vida actual, de la música, en mi vida musical. ¿Tú me vas a decir que 17 años no son suficientes? Pues déjame explicarte algo para que tú entiendas lo siguiente. Tu problema era con Abelino y donde tú te metiste el caramelo envenenado y metiste a otro que te cogieron el gancho. Fue en decir que, pero tírenle a fulano. Chulo, oye lo que te voy a decir. Yo me crié en un barrio. Todos los que estudiaron y trabajaron conmigo están muertos el 98%. ¿Oíste? Wow. Muerto por delincuencia. Feo. Sí, feo. Todo está muerto. ¿Y sabes por qué estoy vivo? Por la disciplina que me dieron en mi casa. A mí me dieron una crianza. Que porque yo vea que aquel haga aquello, usted no tiene que hacerlo para pertenecer. ¿Le llegaste? Que aquel se mete un bate. Usted tiene que metérselo para usted pertenecer. Para que no digan que tú eres el malo del coro. Que tú eres el bacano. Para que digan que tú no eres palomo. De tigueraje, eso yo me lo sé de memoria. Los caramelos envenenados de tú venías a estar diciendo de que le tiren a fulano. De que, ¿por qué no le tiran a fulano si ellos son tan que sí o qué? No, usted tiene que decir fulano. Usted tiene que decir Abelino, tírele. Porque tu problema es con Abelino, no conmigo. Ni con Secreto, ni con Mozart, ni con Sujeto. Es con Abelino. Tú le dices Abelino, tírale. Exacto, Abelino. Pero no digas tírenlo.
¿vale? A pesar de que uno agarra y hace una canción que si todo el que está aquí sabe, desde la cole, en la Cole Motora yo estoy fronteando, en la Cole Motora, que es un disco de mujeres, yo estoy fronteando, Matalla yo estoy fronteando, El Monfle yo estoy fronteando, yo siempre he tenido esa piquelía, nadie le molestó nada a eso, ¿verdad? Pero ahora tú fresqueas un poquito en una canción y tú, con tu conglomerado de bocinas que tú tienes, de programitas y cosas, de muchachito busca vida, de vaina de payola de 3 mil pesos. Entonces, tú agarras y le dices a ellos que difundan las noticias de que yo tiré un disco y que le estoy tirando a tu artista. ¿Para qué? Pero tú no sabes que si yo agarro y decido tirarle a una gente derecho, yo lo desaparezco. ¿Por qué es que yo no hago esos trucos de que vamos a tirarnos para generar party, para hacer concierto en tal lado y que diga un enfrentamiento de que fulano y fulano, este cohete? No vamos a estar en un mismo lugar. De hecho, no coincidimos ni en un restaurante. Porque si yo sé que tú estás ahí, yo no voy. No voy a ese restaurante. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que no me cae bien. Y si tú llegas donde yo estoy, en un restaurante, yo tirándome contigo, me voy yo. Pero cuidado, que yo oigo, si tú me saltas de ahí atrás y que mira cómo lo estoy sacando de aquí, porque yo sé que sé. Oye, nos comemos la vajilla con todo, cuchara y todo y cubierto. Hacemos un asopado con todo eso ahí mismo. Pero así no. No, chulo, espérate, no, porque que lo que pasa es que la gente entiende que porque tú te manejes tranquilo, bajo perfil, familiar, es una mierda que aquí ha dolido tanto que los artistas se manejan familiar, que lo tienden a ver como quedado. Entonces, nadie le va a tirar a tu artista con nombre. Eso es bueno que tú lo aclares, porque yo no voy a hablar en este live, yo te voy a dar un código. Tú tienes que aclarar que están distorsionando una noticia de que le van a caer todo a la... ¿Para qué? ¿Con qué Alfa tiene problemas de los Tigres? ¿No entendí? Entonces, si supuestamente la vaina es con secreto, que resuelva con él. Ahora, quieren distorsionar una información de que Alfa y Lápiz... El problema fue que agarran a secreto el Tigre que menos se mete con nadie. ¿Verdad? Lo agarró Santiago Matías. Agarró a secreto y le dijo que se quedó siendo duro. Yo no dije nada. Nadie dijo nada. Al que lo están, vamos a decir, si se quiere decir ofendiendo o diciendo una palabra negativa, vamos a decir a secreto, si lo quiere coger así. Es a secreto, no a mí. Todos nos quedamos. Yo me quedé callado, chulo. Yo me quedé callado. Yo no dije nada de eso porque secreto tiene su boca para defenderse. Normal. Perfecto. Pero el bendito concierto de Santiago, que todo nace desde ahí. El que se tira la primera foto con ellos es usted, Joan. Usted, Lápiz, secreto, ¿verdad? Tú estabas en tarima. Y Mozart, yo estoy en tarima. Entonces, si usted tiene que decirle algo a secreto, dígale a secreto. Después viste a secreto en una foto con ustedes cuatro y viniste y hiciste un podcast y dijiste de que se quedaron siendo duros. Después nos ve a nosotros en el bar de Lápiz y ahí entonces nos globaliza, nos mete a todos. De hecho, cuando están mencionando los nombres y dice don Miguel, dice, y tú no me quieres, yo sé que tú no quieres clávame el cuchillo, porque tú sabes que yo he sido un tipo demasiado bacano, yo soy un tipo leal, yo soy un tipo que me quito la fucking comida de la boca para dársela a la gente. Yo no soy mezquino, yo no lambo, yo no exijo, yo no llamo a nadie. Tú el que quiere grabar conmigo, digo, sí, vamos a darle, ¿qué tú quieres? Sí, pero yo quiero ir para tu casa, para allá, para tu estudio, porque los Tigres, ustedes se han encargado de darle con chichineo. Coño, ahí se la pasa heavy, uno se baña en la piscina, en la vaina, una calle allí, un villal allí, él tiene su estudio ahí. Oye, ahí nosotros, sujeto, tú has venido aquí y tú vienes aquí en chancleta con los pantalones cortos, igual que todos los otros muchachos, y parecemos carajitos aquí compartiendo.
Eso es lo que, esa es la vida de nosotros. Claro. Real. Entonces, si tu problema era con que tú querías decirle a Secreto una cosa, no debiste mezclar a los otros. Porque se tocan teclas sensibles del piano. ¿Por qué? Porque tú, yo digo, pero yo no le he hecho nada, Fokker. Yo no sé por qué viene. Y para cerrar lo del ching, lo que tú dijiste ahorita, que aclare esto. Aquí nadie le va a tirar a tu artista. ¿Sabes por qué nadie le va a tirar a tu artista? Porque tu artista todavía tampoco se ha empantalonado a mencionarlo a nosotros con nombre. Si tú me mencionas con nombre, yo no me llamo extraditable. Yo me llamo Don Miguel o Miguel Ángel Valerio Lebrón. ¿Me entiendes? Yo soy cibaeño, campesino 100% y lo ejerzo a rajatabla. Real, el único artista urbano campesino y que no se esconde. Porque aquí hay un tro de tigres que están ahí en la capital, que son más campesinos que yo en el tema del campo, no en el tema despectivo ni bajar y que de nivel. De manera. Son campesinos reales que vienen de un hoyo, de un campo, y lo niegan. Yo no. Jamás. Negaría que yo soy un campesino. Si San Francisco de Macorís es un campo, por eso cuando los tigres me llaman, que me dicen de que, mira, tú estás en el campo, voy para allá. Sujeto me tira y me dice de que, mira, estás en el campo. Y yo le digo, no, porque tú estás en Beijing, tú estás en Los Ángeles. Pero ese coro, oye, déjame explicarte. Entonces yo digo, ¿de dónde diablo viene todo este problema? Yo soy un tipo tan de pinga, pero tan de pinga, que en la guerra de Mozart y Lapi, yo nunca opiné, yo nunca dije, diablo, te dieron duro, fulano. Diablo, fulano tiró duro. Nada, yo nunca opiné. Soy tan de pinga que los problemas de Lapi y Chelochá, yo tampoco opiné y nunca he opinado. Y he estado con los dos. Y a los dos les he dicho, usted puede decir lo que usted quiera, pero yo no opino nada, porque lo que pasa es que fulano es amigo mío también. Y yo no voy a ser como dijo un boricua, de que no, que si van a que sé yo quién o que sé yo quién, que digan a quién es que van. De Puerto Rico, dos artistas que están guerreando para allá. Y él dice de que no, porque los artistas tienen que definirse, o son team vaina o son team vaina. Mierda es. Esto es esto de la siguiente forma. Yo no me voy a meter en un problema que tenga sujeto con Alajazá. Los dos son amigos míos. Les voy a faltar respeto. Mi moral se me va a la mierda. Mi respeto y mi cariño hacia ellos. Ellos van a decir, ¿qué cariño el diablo que me tiene Miguel? Si se fue a banda de fulano. No, no me meto en eso. Resuelvan su problema. Cuando yo vine al género, yo no lo vi a ninguno. Ninguno existían. Nadie. Yo estaba solo. Mira, solo como un maldito caballo. Y mi guerra fue con los medios de comunicación tradicionales que no querían apoyarnos a nosotros. Y yo iba diciéndoles, hey, ahí está fulano. No, pero vamos a hablar de ti. Apoyen a fulano, coño. Entonces, ahora la guerra, tú me vas a decir a mí que ahora en el 2022, la guerra viene por un mismo tipo que luchó por los mismos ideales que yo estaba, que vamos a decir, Santiago Matías, para que hubiéramos ahora mismo poder tener plataformas urbanas. Exacto. Señor, el cáncer no somos nosotros. El problema no somos nosotros. Es más, te digo una cosa, el problema ni es el mismo Alfa. Pero te digo, Alfa, lo siguiente, te lo voy a decir aquí otra vez, te lo voy a decir así mirando a la cámara. A ti nadie te va a tirar, chulo. Y te voy a mencionar con nombre. Tú sabes que siempre te he respetado desde que iba subiendo. Siempre te fui diciendo, no, esto así. La primera copa de champaña te la digo que tú no bebías y tú me dijiste, yo no bebo. Yo te dije, bien, no beba. Siempre tratando de que tú rompieras. Nunca por mi vida ni por mi mente pasó demagogia, porque cuando tú saliste, ya yo estaba y yo decía, si estos tigres están haciendo un movimiento y quieren darle, pues venga, yo colaboro. Y colaboré contigo. Colaborado como con la mayoría de los tigres que ahora mismo están cantando dembow. ¿Por qué? Porque yo solo no iba a poder sostenerlo. Yo tuve problemas con un manager que yo... Señores, yo soy un maldito rock izquierda de que yo salí. Yo tuve problemas con un manager mío porque no quería que yo subiera a Lapi en un concierto. Y la frase por la que cuando hay un contrincante de Lapi que sube a la tarima, le dicen, Lapi, Lapi. Eso nace de un concierto donde yo estaba. Que estaba Arcángel. Y estaba yo.
Y yo invité a Lápiz, mi manager no quería que yo llevara a Lápiz. Y yo dije, por encima de mi manager, Lápiz va. Lápiz va, porque es que lo que pasa es que si yo a ese tipo lo bloqueo ahora, cuando él sea grande, si llega a ser grande, me va a bloquear, me va a mandar para el diablo. Entonces, no soy yo, no somos nosotros. Tú agarras las cosas, tú mandas a tu artista a que nos mande un cuetazo, ¿eh? Pero se escudan en que no menciona nombre. Y tú saltas diciendo, pero tírale a fulano que le tiró. Menciónalo. Tú no mencionas y ya uno hace una vaina. Y uno dice, no, te equivocas aquí, 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 acá. Pero no me mezcle en esa vaina. Para cerrar. Joan, ve acá, que quiero decir toda la técnica que tú estabas. Dámelo. Yo sé que tú no te acuerdas cómo se llama el restaurante, pero yo sí me lo sé. Alegro se llama. Alegro, ¿qué se llama? Sí, Alegro, en la de Santo Domingo. Yo voy a ver si tú te acuerdas que nos juntamos, tú y yo. No, nos juntamos, tú, Santiago Matías y yo, para hablar del concierto. En Bellavista, que yo te dije. Todavía no se ha... No, señores, no había nada, ni fecha de cuándo era el concierto, no había... En Bellavista no, eso es ahí, eso es en la Churchill, ahí mismito, atrás del Hotel Intercontinental. Que cuando tú dijiste eso, yo dije, oye, ¿por qué pasa aquí, Miguel? Un concierto, te fuiste ahí, pues vamos a darle. Exacto. Y yo le dije a Foque, porque él dejó de hablarme a mí, y oye, y Foque tiene un poder de victimizarse, que él siempre está diciendo que él, y que él, y que no, para que vean que uno es el que está malo, que uno quiere que está hacer comunión con él. No, chulo, no. Yo estaba, papá, irte más para atrás, para que tú veas si yo soy un fucking elefante que yo no borra. Yo estaba en un cigar bar, en un cigar, en downtown, con DJ Lobo, con DJ Lobo, sí. Unos panas, y estaba con Drácula. Y Drácula está hablando contigo por teléfono. Y te pasan a Lobo. Exacto. Sí. Y te pasan a Lobo. Y Lobo me ponía a mí. Y tú dices, mire, que si, ok, yo quiero hablar con usted, vamos a juntarlo. Que yo digo, no, tranquilo, vamos a juntarlo. Que yo llegué, yo te tiro. Desde que llegué, te tiré. Yo tengo palabras. Claro. Nos juntamos. Ahí es cuando entonces nos juntamos con sujeto en el restaurante y hablamos del concierto. Que tú sabes que tú me dijiste que el concierto que lo corra la gente tuya, que es vainita, que me iba a buscar un patrocinio, de si yo cuánto, 30 millones, de 20 millones de pesos, del Banco Banreserva, que sé yo qué, y que, ¿cómo que se llama el tipo que hace los eventos? ¿Cómo que se llama el tipo que hace los eventos? Ya, coño, ¿cómo que se llama el tipo que hace los eventos grandes ese? Simon Díaz. Ah, ya, ya. Simon Díaz. Viejo, yo soy un elefante, tú estás hablando con un elefante humano. ¿Qué? ¿Para que él lo haga? ¿Para esto? ¿Para lo otro? ¿Para que se yo qué sé cuánto? Y mire, no se lleve de eso. Ponga ahí atrás una pantallita y agarre la banda de usted. Y suba ya que lo digo suyo. No invite a nadie. No joda con nada. ¡Oye! Y yo mismo le dije a usted, señor Santiago Matías. Bueno, Santiago. No, Foque. Yo no lo voy a hacer así, ¿no? Este es mi primer concierto. Y mi primer concierto tiene que ser duro. De hecho, mi primer concierto tiene que ser lo más duro que se haya hecho en la historia de la República Dominicana como concierto. Así sea que yo me quede sin un peso. Y tú no puedes hablarme a mí de que yo estoy en rojo ahora si usted tiene $600,000 en rojo. O sea, que ustedes están mucho más por encima en rojo que yo. Cuidado con eso. No, porque los datos míos son claros y precisos, porque lo que le venden la boletería a ellos son a mí. La boletería, cuando yo abrimos boletería, lo primero que a los 15 días, llama, a los 20 días que ya no había, llama la de boletería y dice, oye, nunca se había visto un concierto de nadie que esa vaina fuera así, tan así. Ahí no hubo mercado negro, ahí no hubo nada. Eso estaba lleno real. Bueno, por eso está historia. Nosotros tuvimos que entrar fue Rulia, terror. Oye, esto. Le digo, Foque, yo no lo voy a hacer así. Yo no voy a tirar. Yo voy para Santiago, para el Cibao, el centro del Cibao, lo que nos representa. Y allá no igual que aquí. El Palacio de los Deportes, el Estadio Olímpico, yo te lo lleno relajando. Normal. Porque ustedes tienen hasta el tren que le llega al mismo Palacio de los Deportes, ahí mismito. Ustedes tienen la 27 que le pasa y en la Gómez. Le pasan los carros, le pasan los taxis, le pasan los Uber, le pasa todo. Santiago no, para donde está la arena del Cibao. No es lo mismo. Además, para cantar en Santiago hay que tener calidad de pinga, porque allá la gente no se mueve, allá no es así a lo loco. Ahora es una fiesta de típico y cosas así, porque ellos son de ahí. Pero de que música urbana, se le abre el pecho a cualquiera, o busca cuántos eventos hay. Ya, con esto digo, busca cuántos eventos han habido de 6 años para acá. Perfecto, pero ese es otro tema. Cuando estamos ahí, que te digo a ti, que no, que yo voy a hacer el concierto lo más grande que hay. ¿A ti te molestó, Santiago? Porque tú tenías tu concierto con tu artista y tú dijiste, espérate, que Miguel es duro.
Y yo sé que te molestaste, Santiago, porque tú no volviste a hablarme. ¿Ustedes quieren ver si yo soy de pinga? Que él dice que yo lo bloqueé y que él dice que yo no le hablé y que esto y que lo otro. No, yo no voy a enseñar conversaciones porque eso es falta de respeto, falta de ética, perdón. Santiago, busca en tu... Busca ahí, Yerita, Santiago Alofoque, o Santiago Mateo. Busca en tu WhatsApp que yo te dije, Foque, tíreme que le tengo una idea buenísima que le va a gustar. Yo tengo 7000 años que no hago entrevista. Y yo iba a hacer una entrevista armando la vuelta de la tarima y todas las cosas. Y usted y yo sentado en lo... Oiga mi cerebro, que Dios me lo bendiga. Yo estaba sentado. Mírenlo ahí, el mensaje. Mírenlo ahí, el mensaje. Tírenle foto para que lo lea. Él dice, le digo, yo tengo un plan con usted. Le dije. Y él me responde, desde que me levante bien le llamo líder. Eso fue, le hablo aquí, domingo 29 de mayo. Comenzamos a hablar de eso. Y no me respondió, me dejó en visto. Él se salió del concierto automático. Del concierto mío. No creyó. No, fue que no creyó, porque lo que pasa es que él tenía una forma de cómo hacerlo, porque él pensó en el dinero. Él a veces dice que no, que el negocio. No, chulo, tú no pensaste en lo que eso me iba a generar. Eso me ha generado a mí un plus y otras cosas y otro negocio que me llegaron. Increíble. Entonces, viene, pasa. ¿En qué fue que me quedé ahorita? Bueno, cuando yo te dije eso, viene, cuando estamos ahí, que él se va, que le tiro, que me tire, no me tira, me deje en el aire, me rumbararán, se queda todo así, y yo sigo con mi concierto. A lo mejor que no apoyó. Sí, a lo mejor que hice un podcast. Cuando, como 5 meses antes del concierto, que sé yo, 3 meses, antes de 4 meses, no sé, no me acuerdo. Sí, hay que apoyar, que sí, ok, vaina, sí. Pa. Cuidado, y agarré y me metió 200 contenidos. Se fue esa noticia para la mierda. Él nos puso a toda su plataforma apoyar de verdad el talento urbano dominicano. Una pregunta que te voy a hacer breve. Cuando los tigres de aquí, sea Rochi, cualquiera de los tigres de uno de aquí, va a hacer un concierto, ¿ellos te han mandado el flyer para que lo suba? No. ¿Y nosotros lo subimos, verdad, de manera natural? Claro. ¿Por qué nosotros somos así? ¿Tú puedes explicarte eso? Porque lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos algo que es grande para el movimiento, nosotros lo vemos como un logro colectivo. ¿Capiche? Nosotros lo tomamos como un logro colectivo. Nosotros no lo miramos como un logro que sea para nosotros solos, que fue nosotros solos y que nosotros solos. Jamás. ¿Me entiendes? Porque nosotros no tenemos ese problema. Yo pienso que los tigres de ahora, los Rochi, los Alfa, todos esos chamaquitos que vienen subiendo heavy, tienen que orientar su público de ellos. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que me dijo Lapi a mí? Lapi me dijo un restaurante. Ay, el tigre de ahora, tienes que apoyarlo de manera natural, porque el público de ellos lo conoce y te falta el respeto a uno. Hay un problema de las redes sociales. Cuando un tigre de eso dice, Miguel no es nada, secreto no es nada, ellos se la creen esa película, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué uno hace? Déjalo rodar. Ahora yo te voy a dar una brecha. A mí me gustaría que los tigres de ahora aprendan a no ser desechables. Nosotros no somos desechables.